Bueno, pues ha sido una primera puesta de contacto, pero una jornada de trabajo real, porque hemos estado 2 horas con la Secretaría de Estado, entonces han salido muchos temas. Yo creo que hay una alineación entre el Gobierno de Castilla y León y el Gobierno de España en este momento, en cuáles son las necesidades para mejorar el reto del desempleo, ¿no? Nosotros hemos dicho que tenemos que apostar por la formación dual y que el Ministerio va a tener toda nuestra ayuda para cambiar, hacer los cambios legislativos que haya que hacer para que tengamos una formación dual, unos programas mixtos de formación con empleo, un contrato de trabajo real para nuestras personas menores de 25 años, pero también para los mayores de 25 años, con programas de formación y cualificación de los trabajadores, ¿no? Aquí el Ministerio está absolutamente alineado con Castilla y León. Vamos a intentar hacer formación dual desde la formación ocupacional y vamos a intentar que la formación profesional reglada también haya los cambios normativos para que haya una verdadera programas mixtos de contratos de empleo con formación. También hemos planteado que hay fondos de formación que no se están utilizando debidamente por grupos de empresas por la burocracia que tienen, porque hay que simplificar administrativamente y porque hay que ayudar y acompañar a las empresas en todo lo que se llama la formación bonificada. Hemos dicho que la formación continua y la formación con compromiso de contratación hay que potenciarla en el conjunto de España y además en Castilla y León, porque la formación con compromiso de contratación lo que hace es insertar a personas que hemos formado en el mercado laboral. Le hemos expresado nuestra preocupación con algunos temas, como el tema de los centros especiales de empleo, que no nos llegaban los fondos para pagar los salarios. Es verdad que el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante, nos ha dicho que todo el esfuerzo que podía hacer nos ha solventado parte del problema, pero todavía seguimos pagando ciertos sueldos con crédito autónomo. También le hemos puesto nuestro interés en hacer políticas para los autónomos, en mejorar, evidentemente en estos últimos años ha habido una mejora importante en protección de los derechos a los autónomos, pero los autónomos son parte de nuestro tejido productivo y hay que ayudarles en la medida de lo posible a crear su puesto de trabajo, a instalarse y a mejorar su situación. Entonces, ahí también tenemos una sintonía con el Ministerio de que este tema hay que potenciarle. Y, por supuesto, también en la asignación de fondos. Estamos ante un presupuesto prorrogado, eso nos genera problemas a las comunidades autónomas de no poder ampliar créditos y hemos pedido que a ver si a través de los fondos del Servicio Público de Empleo y del Fondo Social Europeo, que es más cierto, podríamos tener unos presupuestos de los servicios públicos de empleo con un cierto aumento, aunque tengamos una prórroga presupuestaria, porque son presupuestos que vienen por otra vía. Van a hacer todo lo posible, pero nos dicen que la situación es la que es un gobierno en funciones, todavía no hay gobierno y evidentemente no depende solo del Ministerio de Trabajo, depende de otros ministerios como el Ministerio de Hacienda. Bueno, esto nos condiciona a las comunidades autónomas, pero entre todos vamos a trabajar, vamos a abrir mesas de trabajo, grupos de trabajo, líneas de trabajo conjunta, porque nosotros queremos hacer, lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir, aunque no sea nada original, programas, líneas y políticas de país-región. O sea, lo que sea bueno para el país será bueno para Castilla y León, lo que sea bueno para Castilla y León será bueno para el conjunto del país. Entonces, en esto, la máxima colaboración con el Ministerio, la Secretaría de Estado y sus directores generales son viejos amigos de esta consejería. Hemos trabajado siempre en interés de los más desfavorecidos, que son los desempleados, mejorar el acceso de las personas al trabajo y buscar empleos de calidad. Por ahí va a ir nuestras políticas y eso es lo que buscamos en Castilla y León, pero lo queremos buscar de común acuerdo con el conjunto de España y con el Gobierno de la Nación.